Buenas noches, hoy es miércoles 21 de marzo, bienvenidos a los informativos de Televisión Hellín. Un día más, arrancamos con las noticias de hoy en nuestra ciudad y comarca. El Aula Hospitalaria de Hellín ha organizado hoy por quinto año su particular tamborada, con la presencia del ganador del concurso de tambores y su clase del Compañía de María. Los monitores de la Escuela de Tamborileros les han estado perfeccionando el toque. Rueda de prensa hoy en el Ayuntamiento para presentar una ayuda de 15.000 euros a las entidades sociosanitarias que presenten sus proyectos para este año. La Concejalía de Servicios Sociales ha explicado las condiciones. En política, hoy el Partido Popular ha salido al mercadillo a recoger firmas en contra de la derogación de la prisión permanente revisable que proponen los partidos de izquierda, ha acudido el presidente provincial del PP. El Salón de Actos del Hospital de Hellín no dejamos los tambores porque ha acogido esta mañana la entrega de premios del quinto concurso de tambores organizado por el Aula Hospitalaria y donde han participado los niños que han estado ingresados en los últimos días ahí en el hospital. Además, y con la presencia de monitores de la Escuela de Tamborileros y la clase del ganador del Colegio Compañía de María, ha tenido lugar la tradicional tamborada de la Gerencia de Atención Integrada de Hellín. El Aula Hospitalaria de Hellín explicaba así esta quinta tamborada. Por quinto año estamos aquí celebrando el concurso de tambores que organizan desde el aula hospitalaria. Tenemos aquí a Raquel, a nuestra profesora, que se involucra siempre en todos los proyectos que son con los niños. Hoy es un día especial para el hospital, que abre las puertas a que todos los niños puedan visitarlo, que no sientan que el hospital es un medio hostil, es un sitio hostil, sino que tengan la confianza de que aquí estamos para ayudarles cuando ellos lo necesitan. Han visitado la planta de pediatría, han visitado la urgencia, han tenido talleres con las profesoras, han tenido un taller de alimentación saludable y ahora están aprendiendo a tocar el tambor, el que ya sabía está perfeccionando y el que no sabía pues está cogiendo un poquito este gusanillo que tienen todos los hellineros y de la comarca de tocar el tambor, con lo cual estamos mezclando la alimentación, estamos abriendo el hospital y estamos metiéndolo también con cultura, con la cultura tradicional como es el tambor en Hellín y su comarca. Los niños que han estado ingresados en los últimos días han sido los que han tenido la oportunidad de hacer estos tambores artesanales, además de otras actividades. Que lo pueden seguir haciendo, para que cuando se incorporen al centro lleven el menor retraso posible respecto a sus compañeros, como le pasó a Daniel. Hicimos exámenes, su tutora nos mandó todos los trabajos y así cuando se incorporó, pues fue al mismo ritmo que sus compañeros. Echan mucho de menos el tambor, ahora si algún ingresa en Semana Santa lo tiene que pasar mal, ¿no? Sí, la verdad que sí, cuando entramos a la habitación y les proponemos que pueden participar en el concurso de tambores que hacemos durante el segundo trimestre con los niños que tienen entre 3 y 16 años, dicen, ¿cómo que un tambor? ¿Cómo vamos a hacer aquí un tambor? Si no me lo he traído, digo, no, tenemos cartones, lo hacemos con cartones, cartulinas, goma eva, el material reciclado del hospital, y si ganas, si es uno de los más votados tu tambor, pues puedes venir con tu clase a recoger el premio a la tamborada en el hospital. Te decía en Semana Santa que cómo lo pasan aquí, si echan mucho de menos la calle. Sí la echan, por eso tomamos la iniciativa de que si están ingresados, como los niños que están ahora en planta, pueden venir al hospital para escuchar un poquito el tambor. Este año el ganador ha sido del colegio Compañía de María, su clase ha sido invitada para acompañarlo en este día. A Daniel creo que no se pensaba que esto iba a tener tanta repercusión y al final pues bueno, ha hecho partícipes a todos sus compañeros, que creo que ninguno se esperaba encontrar algo así en un hospital. Y bueno, les ha resultado muy curioso pues ver todas las maquinarias que usan, todos los aparatos, los han podido incluso probar algunos y les ha gustado mucho y bueno, están disfrutando mucho. Nunca pensaban que en un hospital pues se podría hacer una actividad tan divertida y demás para los enfermos. Piensan que es un lugar pues de otra manera y les viene muy bien saber que no, que aquí vienen a curarse, pero también pues como Daniel pues ha estado muy a gusto y muy bien atendido. Y como no hablábamos con el ganador, Daniel del Olmo, de quinto de primaria, del colegio Compañía de María. Bueno, Daniel, vaya lío se ha montado aquí con tu tambor, ¿no? Sí. ¿Cómo es él? ¿Lo tienes aquí en las manos? Cuéntanos un poco cómo lo has hecho. Pues con una caja hice la forma, con cartulinas le puse color, con cuerda y palos hice los palillos, con boli escribí Semana Santa de Hellín. ¿Y esto te enteraste porque estabas, hay que recordar, aquí ingresado? Sí, el segundo día. Te vinieron y te dijeron, vamos a hacer un concurso de tambores, ¿y qué te pareció? Bien. Porque a ti te gusta el tambor. Sí. ¿Y dijiste que querías participar? Sí. Bueno, ¿y qué tardaste en hacer este tambor? Un día y medio. ¿Y cuando te dijeron que habías ganado, qué? Me emocioné. Sí. Y ahora, bueno, ahora te están dando el reconocimiento y enseñando a tocar el tambor, aunque tú ya sabes tocar. Sí. Y puedes perfeccionarlo. Sí.
¿Qué tamboradas son las que más te gustan? La del viernes, de Dolores. ¿Que queda ya muy poco? ¿Vas a estar por allí? Sí. ¿Con tu clase? Sí. ¿Con qué colegio? Compañía de María. Todos, eso sí, han podido participar en esta tamborada de aprendizaje que organizan desde el hospital. Así sonaban. En el Ayuntamiento ha comparecido también esta mañana el concejal de Servicios Sociales para explicar que ya se han publicado las bases para la convocatoria de subvenciones para actividades sociosanitarias. Las entidades interesadas serán baremadas después de presentar sus proyectos, para lo que se dispone de una partida de 15.000 euros. Este lunes irán a pleno estas subvenciones sociosanitarias. Comisión para que este lunes que viene pueda ir a pleno y se apruebe por parte de todos la convocatoria de esos 15.000 euros que dentro del presupuesto municipal se destinaron para convocar subvenciones para entidades sociosanitarias, para realizar actividades en el ejercicio del 2018. Sabéis que es una apuesta de este equipo de gobierno, trabajar junto con las asociaciones. Para ello, durante estos dos años y medio de legislatura, hemos ido iniciando diferentes actuaciones, como el Consejo Local y diferentes actividades que hacemos también con el tema de voluntariado. Pero entendíamos que era de justicia, ¿no?, que ahora que la situación económica del Ayuntamiento era un poquito mejor que los años anteriores, destinar una partida que este año no es muy amplia y esperemos que podamos seguir aumentándola en los años venideros, pero una partida para apoyar a todas estas asociaciones que durante todos estos años están trabajando diariamente en Ellín, que mantienen programas de apoyo a personas, programas de ayuda mutua, estas subvenciones. Explicaba el concejal a quién irán dirigidas estas ayudas. A personas con diversidad funcional, a personas con enfermedad mental, a población con conductas adictivas o a aquellos colectivos sociosanitarios que tienen necesidades terapéuticas, rehabilitadoras o de prevención. Con el objetivo fundamentalmente de conseguir un apoyo técnico, entendemos que hay entidades que por la situación económica no pueden disponer de profesionales que colaboren en las acciones que están realizando, entonces estas subvenciones salen con ese objetivo, ¿no? El de poder colaborar en la contratación o en la puesta en marcha de diferentes proyectos que redunden fundamentalmente en los usuarios de las entidades, y para ello se va a abrir un periodo, una vez que se apruebe el lunes en el Pleno y sea publicado en el Boletín Oficial de la provincia, se abrirá un periodo de 20 días para que todas las entidades que así lo consideren puedan solicitar esta subvención. Si es verdad que se dará dinero a todas aquellas entidades que presenten proyectos, con una baremación, evidentemente, en la que se contará un poco la memoria de actividades del año anterior de la entidad, también la viabilidad económica para llevar a cabo los proyectos, si reciben o no subvenciones de otras entidades o de otros organismos públicos para el desarrollo de sus funciones, y con una duración hasta el 31 de octubre de 2018. El Partido Popular ha sacado su sede a la calle para informar y coger firmas a favor de la prisión permanente revisable hoy en el Mercadillo. Una recogida de firmas que están haciendo en toda España en los últimos días para evitar la derogación de esta condena que PSOE y Podemos han propuesto en el Congreso. En el Mercadillo comparecían precisamente tanto el presidente local de este partido como el provincial, que acudía expresamente. Estamos hoy aquí recabando firmas para evitar la derogación de la prisión permanente revisable, que creemos que es una medida justa y necesaria para la sociedad. Una de las premisas constitucionales es la reinserción de los presos, pero tiene que ser reinserción
en condiciones de seguridad para el resto de la ciudadanía. Entonces, estamos aquí recabando las firmas de Enellín y aprovechamos el mercadillo, que viene gente de Liéctor, que viene gente de Iso, de las pedanías, de los pueblos cercanos, y estamos teniendo bastante éxito. Y hemos pensado también desde el Grupo Municipal, desde el Grupo del Partido Popular, presentar una moción en favor de la no derogación de la prisión permanente revisable para el lunes próximo, que es un pleno, y esperamos el apoyo del resto de partidos políticos, aunque a nivel nacional no lo estamos consiguiendo, pero entendemos que la ciudadanía se está volcando en esto y es una cosa que es importante para el pueblo de Gini y para la sociedad española en general. El PP lleva ya varios días recogiendo en toda la provincia y en España entera estas firmas. En este caso también acudía Gini, el presidente provincial. Yo encantado una vez más de volver, como siempre, a Gini y además de hacerlo con un motivo yo creo que más que justo. Como ya ha dicho el presidente local del partido, estamos hoy recogiendo firmas en Enellín, como lo llevamos haciendo durante todo el mes por toda la provincia, para evitar la derogación de la prisión permanente revisable que algunos partidos políticos como el PNV, como Podemos o como el Partido Socialista están impulsando. Lo ha dicho muy bien Manuel Serena, vamos a llevar desde el grupo municipal, y nos acompaña nuestro portavoz Manolo Mínguez, una moción precisamente para defender ese no a la derogación de la prisión permanente revisable. Y defendemos que no se derogue la prisión permanente revisable porque entendemos, en primer lugar, que es una figura jurídica perfectamente constitucional que está en vigor en la práctica totalidad de los países europeos. Es una figura legal que está en vigor en la práctica totalidad de los países europeos y que es perfectamente constitucional y que, por lo tanto, creemos que esa aplicación de las penas con contundencia es fundamental y es necesaria. No podemos permitir que aquellos que cometen un delito especialmente gravoso, que aquellos que atentan contra los más indefensos, puedan tener libertad en muy pocos años. Las penas tienen que ser para reinserción, por supuesto, pero también tienen que ser contundentes. Vamos con más información de Gini Comarca. Esta semana acaba el plazo de licitación del VAR, del mercado de abastos. El próximo 22 de marzo de esta semana finaliza el plazo para presentar ofertas para el procedimiento de licitación para la explotación del bar cafetería del mercado de abastos. Todos los interesados tienen la información en el boletín oficial de la provincia del 7 de marzo del 2018, como la Secretaría del Ayuntamiento de Enellín. En este anuncio del Ayuntamiento se hace pública la convocatoria de procedimiento para la licitación de contrato administrativo especial para explotar el bar cafetería del mercado municipal de abastos de Enellín. El presupuesto del contrato es un total de 18.000 euros, donde se pueden presentar con un canon mínimo mensual de 75 euros y el criterio de selección es el indicado en el pliego de cláusulas administrativas. Vamos ahora a conocer la previsión meteorológica, días que seguimos teniendo de frío, temperaturas bajas y también viento. Vamos a ver la previsión para mañana. Tendencia que continuará para mañana, aunque eso sí, seguirá menguando poco a poco de cara ya al fin de semana. Incluso no tenemos este viento, a excepción del sábado y el domingo puede ser incluso que tengamos alguna lluvia. De momento, para mañana jueves estaremos entre los 12 y los 4 grados en nuestra ciudad, en el resto de localidades. También, por ejemplo, Tobarra tendrá la misma temperatura, cielos despejados, al igual que en Enellín, y más al norte, en el caso de Fuente Álamo, sí que tendrán algo menos, 11 y 2 grados, eso sí, con tiempo despejado para mañana jueves. Nos vamos a despedir ya, ya saben, hoy también versión reducida de los informativos, como estamos teniendo durante esta cuaresma, porque a continuación, en este caso no viene Volver, acaba también la temporada antes de Semana Santa y continuamos con Pasión por lo Nuestro, con todas las entrevistas de Semana Santa a cargo de Antonio Moreno. Eso es justamente ahora, al terminar el informativo. Nosotros nos vemos mañana a la misma hora, que descansen.